A finales del siglo XIX, los pintores románticos y naturalistas fueron reemplazados por los impresionistas, género que causó una gran revolución en las artes. Conozcamos a estos pintores en el Museo d'Orsay de París. Hasta la segunda mitad del siglo XVIII, el estilo que primó fue el clasicismo. A partir de este momento, se dará un giro radical en la historia de la pintura. Lo habitual era el que los artistas expusieran en el salón oficial. Los nuevos artistas, conocidos como los rechazados, tenían que buscar otros lugares alternativos que les permitieran exhibir sus obras. Se presentaron bajo el nombre de Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores. Intervinieron entre otros artistas de la talla de Monet, Pizarro, Renoir, Cézanne y Toulouse-Lautrec. Al esplendor del estilo le sucederá el declive, y así surgirán varios estilos diferentes que se engloban bajo el nombre genérico de neoimpresionismo. Los pintores impresionistas no se definían a ellos mismos bajo ese apelativo. El término les fue impuesto de modo peyorativo por el crítico Louis Leroy, que al ver la obra de Monet, Impresión atardecer, dijo: "Al contemplar la obra pensé que mis anteojos estaban sucios. ¿Qué representa esta tela? El cuadro no tenía derecho ni revés. Impresión, desde luego, produce impresión. El papel pintado en estado embrionario está más hecho que esta marina". Así fue como el término impresionismo pasó a ser el nombre del movimiento del que luego el propio Leroy se envanecería. Provocaron un gran escándalo, proceso similar al que experimentó Manet. El refinado público del momento no estaba preparado para aceptar una revolución como la que ellos proponían. Las burlas y duras críticas a que fueron sometidos les llevarían a posteriori al éxito. Su máximo reconocimiento se afianza ya entrado el siglo XX.